Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Todo depende del momento en el que estén viendo este video. ¿Bien? Ok. En este video particularmente quería comentarles, vamos a hablar un poquito de un remaster que va a salir, ¿bien? De un juego. Un juego que en su momento yo jugué y que me gusta mucho. No solo en su momento lo jugué, sino que de hecho lo tengo todavía. Y lo juego puntualmente, cada tanto lo reviso, que es Final Fantasy VIII. ¿Bien? Es un juego. Vamos a ir viendo particularmente. Vamos a ver dos cosas primero. Vamos a ver. Primero vamos a ver el tráiler. ¿Bien? El tráiler que hay ya está disponible. Primero vamos a ver el tráiler. Después vamos a ver un poquito. Vamos a ver si nos da tiempo para. Para ver un poquito cómo está el juego. ¿Bien? Bien, como ven, estoy un poquito mejor iluminado ahora porque estoy buscando un lugar. Esto es una especie de cocina americana bueno, pero este lugar se puede hacer una iluminación más o menos buena. Entonces, elegí esto. Pero vamos a ver el tráiler un poquito. Está bien, ¿eh? Está bien. Creo que yo puedo poner un poco más grande. A ver qué pasa si lo pongo más grande. Vamos a ver si lo puedo poner de nuevo. Voy a poner en pantalla completa esto. Esta parte no me esperaba. Yo me esperaba que por lo menos esto es una especie de gameplay, ¿no? Seamos acaso, Final Fantasy VIII Remaster, New Gameplay Direct Fit, Nintendo Switch HD 60 frames. Bien, supuestamente va a salir multigeneracional, va a salir para PC, para PlayStation, o sea, para Steam, para PlayStation 4, para Xbox, y para Switch, ¿no? Pero yo me hubiera esperado que me hubieran puesto por lo menos la cinemática inicial o que me hubieras puesto la primera parte del juego. Pero bueno, metieron una escena del medio ahí que es bastante conocida del juego. Bien, una escena donde hay un baile y donde hay como una especie de coqueteo ahí entre Squall y Rinoa. Bien, que es esta chica de ahí. La protagonista del juego es Squall, que es este de aquí. Y ella es Rinoa. Bueno, pero está bien. De momento me está gustando. Ojo, tengan en cuenta de lo siguiente: este juego es del año 1999. O sea que imagínense que eso está bastante mejor. A día de hoy, si yo, o sea, para poner un videojuego de 1999 a día de hoy y que no haya que no se vean unos pixelacos gigantes así en las imágenes. Es porque algo le hicieron, un cambio bastante interesante. Bien, más que nada, pues si tienen en cuenta que salió para una consola, como era la PlayStation 1, que era básicamente una consola analógica. Bien, era una consola que tenía una resolución, si no recuerdo mal, de 520 por 300, 320, 360 o algo así. Tenía una resolución menor a 720p, o sea, creo que era 480p la resolución. 480i. Entonces, tengan en cuenta que agarrar algo que estaba. Algo que estaba pensado para una consola analógica de 4, que daba una resolución de 480p y querer pasarlo a 1080p
a un formato digital como es esto, ¿bien? Para lograr este nivel de detalle sin cambiar el juego, porque esto al fin y al cabo tengan en cuenta que esto es un remaster, no es un remake, sino que es agarrar el juego original y lo mejoraron. Entonces estamos hablando de que está bastante interesante la calidad, por lo menos de principio la calidad gráfica está bastante buena. Esta parte está hecho con el juego. A ver, por acá abajo, por ejemplo, esta parte, esto de aquí, esto es cinemática, ¿no? Pero la parte donde ellos se encuentran, la que es ahora, esto es cinemática, ¿no ven? Los modelos son un poquito mejor calidad, ¿no? Pero cuando hacéis la transición, acá esto va a ser Game Engine ya. Eso ya va a ser con el motor de juego. ¿Bien? O sea que este más o menos el nivel gráfico. Tengan en cuenta que esto más o menos va a ser el nivel gráfico que va a tener el juego. Y ya digo, si es un juego que tienen en cuenta que es un juego que salió originalmente en el año 99, ¿bien? Y para una consola de 32 bits, como era la PlayStation 1, ¡wow! El apartado gráfico ha mejorado bastante. Los escenarios me gusta cómo están quedando. La verdad es que está muy bueno. Vamos a ver si pongo algo un poco más de gameplay. Bueno, la parte del baile también es bastante conocida. Como ven, acá ya pasamos a cinemática. Como ven, esto ya se. Lo otro era render con motor y esto es cinemática ya pregrabada. Vamos a ver qué más hay. Sí, un patadura, como siempre, Squall. Era horrible bailando el tipo. Después se suelta. Es como. Bueno, ahí estamos. Cinemático. Bueno, ahí estamos con el motor de juego. Ya nos damos cuenta que la calidad gráfica no es tan buena como en el juego. Pero debo reconocer que igualmente está muy bueno. Me gusta cómo quedó. Ojo, está muy bien. A ver, vamos a ver. Está en japonés todavía. Está en japonés porque esto es la previa. La puta que te parió. Y para atrás. Era para atrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Prepárate. Estás a punto de conocer un mundo de fantasía y diversión. La puta que te parió. A ver ahí. A ver si podemos subir un poquito la calidad. Se puede ver en 1080, pero yo en esta máquina no puedo verlo a 1080 y no puedo hacer nada. El gameplay está igual por turnos, mecánicamente parece que está la mismo, no hizo mucho cambio. Lo que son las figuras se notan de mejor calidad igualmente, o sea, está como más suavizado, ¿no? Las terminaciones están más suavizadas y la mecánica de combate por suerte veo que no la cambiaron, es exactamente la misma. Eso me gusta. Vamos a ver cómo sigue acá. Ahí lo que acaba de hacer básicamente es extraerle magias, básicamente, porque en este juego, a diferencia de muchos otros Final Fantasy, las magias no se adquieren ni se. O sea, no es. Hay en otros juegos de rol o en otros juegos, incluso en otros Final Fantasy, donde vos la magia la tenés que desbloquear o las tenés que
adquirir de algún modo, ¿no? En este caso, en Final Fantasy, las magias se las roban a los enemigos, incluso también ahí se pueden robar los jefes, ¿bien? O sea, los que son los... las invocaciones, en tal caso, antes se llamaban invocaciones, ahora se llaman, ahí en este juego se llaman jefe, también se pueden robar de enemigos. Este personaje, si yo no recuerdo mal, este personaje, como es su habilidad principalmente, es los golpes mano a mano, o sea, golpea, es ataque físico, tenía combinación de botones, o sea, que puedes hacer combos usando combinación de botones. Que en un juego de rol de este tipo, que es un juego de rol por turnos, era una mecánica un poco rara. Estaba bueno, pero era rara. Creo que vamos a ver si lo muestra. Bueno, ahí está la invocación. Eso era un jefe, ¿bien? Que antes se llamaba invocación o lo mismo. Es un bicho que vos puedes sacar y en este caso que tiene habilidades. Pero me parece, bueno, eso es lo que también tenía, este juego tenía, a mí lo que me encantaba era la espectacularidad que tenía. Las invocaciones era, te quedabas, en aquella época yo cuando las vi, me acuerdo, me quedé así con la boca abierta. Mirá qué es eso. Y ese no es una, esas son las primeras invocaciones, es de los más sencillitos. Hay cosas peores, hay Bahamut, creo que recuerdo, si no recuerdo mal, que es una especie de demonio gigante que aparece, o sea, vos lo ves, la presentación y todo es impresionante. Vamos a ver cómo lo hicieron acá, qué tan bien quedó acá, eso. Ese era Bahamut. Qué bien que les quedó, la verdad, qué bien que les quedó esa invocación, por Dios. Qué bien que les quedó. Me gustó. Eso obviamente se dieron cuenta que eso es una cinemática, ¿no? Con el engine del juego, pero eso era una cinemática. Por eso que, si se fijan, es un poquito, se ve un poquito mejor que los jugadores, ¿no? Porque al fin y al cabo es una cinemática. Pero debo reconocer que me gusta cómo se ven los personajes. Ojo, se ven muy bien. Esto que estamos viendo ahora son cosas nuevas.
La primera era, lo primero era que podemos acelerar, supuestamente podemos acelerar las peleas por tres. Y esto de aquí, particularmente, si no recuerdo mal, es que el turbo queda siempre cargado. O sea que eso es como para acelerar las batallas. Básicamente es para hacer el juego más fácil, ¿no? Espero que eso se pueda deshabilitar, o sea que eso se pueda habilitar y deshabilitar. Como ya pasaron en otros Final Fantasy, creo que yo recuerdo que en el 4 había una opción de jugar más lento o otra más rápida. Creo que eso se puede deshabilitar. De jugar por 3, bueno, no afectaría tanto porque al fin y al cabo terminás más rápido el encuentro. Pero en este caso, esta habilidad de que la barra está siempre cargada, esa no me gusta. No me gusta para nada porque eso simplifica, o sea, así te hace el juego más fácil. Y eso está bien si no querés. O sea, eso estaría bien si vos me decís, bueno, está, quiero que sea más fácil que para todo el mundo, pero a mí particularmente yo prefiero que el juego siga siendo igual de difícil de siempre, que seguir conservar el sistema de turnos, que la barra se vaya cargando. Ahí estaban, bien, ahí estaba, ahí, eso es lo que yo me refería hoy, está buenísimo, se lo hicieron bastante bien, o sea, es el mismo, pero se ve muy bien, como así, esto recreado así está bien. Y creo que ahora que estoy pensando, no es la barra de carga lo que queda cargado, lo que queda cargado es el límite, porque había o sea, en este juego había otras ciertas habilidades de los jugadores que se lograban con una barra que se llamaba límite. Como ven, este personaje tiene toda la barra cargada, ¿bien? Con el límite puedes usar ciertas habilidades que eran más poderosas. Si no tenías cargado el límite, esas habilidades no las podías usar. Entonces, si vamos al caso, eso es parecido a una mecánica que se utiliza, por ejemplo, en los juegos de pelea, como por ejemplo en Street Fighter, que tenés la barra de vida y después abajo tenés una barrita que se va cargando y eso te permite hacer los combos más complejos, por ejemplo. En este caso era para uno mismo. Incluso si se fijan, la habilidad de este personaje era parecido. Es un combo de Street Fighter, ¿no? Es un combo de Street Fighter. Haciendo una combinación de botones, al momento que estás atacando, el combo, o sea, el golpe pega más fuerte, por ejemplo. Eso está bueno. Esa, por ejemplo, es la habilidad en este caso de Squall con el límite, ¿no? Que lo que hacía era los golpes con la espada, él tiene una espada que era además, era espada y era arma también, pero vos tenías que hacer una combinación de golpes específicos y eso sacaba muchísima fuerza. Pero eso lo hacía con el límite, lo mismo que el otro personaje lo hacía con los puños, ya lo he dicho antes. Y ella no recuerdo cuál era el límite de ella, pero está bien. De momento está bueno. Me gustó, ¿eh? Me gustó porque se ve bien. Vamos a digamos la forma, las cosas como son. Se ve muy bien. Tengan en cuenta que es una remasterización. No es un re, es una remasterización, no es un remake. ¿Bien? Entonces, acá teníamos, por ejemplo, la página oficial. Se han añadido nuevas funciones para que tu aventura resulte más agradable. Batallas más fáciles, la barra de vitalidad y BTC, que era la que yo le decía que era la de límite, se llenan al máximo continuamente y los límites siempre están disponibles. Claro, esto es lo que decía, los límites, ¿no? Si encuentras activos encuentros aleatorios, velocidad de 3. El juego avanza 3 veces más rápido. Guardián de la Fuerza disfruta de más libertad en combate entrelazando los Guardianes de la Fuerza, los jefes que tienes en tu poder. Extraer, durante la batalla los personajes pueden absorber magias, los enemigos usando el comando extraer. También pueden decidir si guardar las magias obtenidas para otra ocasión,
Si tienen suerte, hasta puedes consigas extraer un GF. Eso también son habilidades. Ok, ahora el juego es compatible con monitor Full HD y cuenta con unos modelos para todos los personajes. Disfruta de Final Fantasy con los modelos de personajes en alta definición. Y acá esto ya estaría. Estas serían las novedades. O sea, básicamente lo que hicieron es al mismo juego, ¿no? Al mismo juego le cambiaron algunos personajes. O sea, le pusieron modelos de mejor calidad. Básicamente, los modelos son de mejor calidad. Pero el juego es básicamente el mismo. Más allá de algunos cambios, en este caso, las batallas más fáciles. Que espero que eso se pueda deshabilitar. Los encuentros aleatorios también. Está bueno, qué sé yo. Los encuentros aleatorios será, a veces está bueno. En otros juegos está bueno. Pero en este caso, en Final Fantasy. Este Final Fantasy no está tan bueno, porque a diferencia de otros juegos de rol, donde si vos farmeás, el personaje sube y, o sea, sube de nivel y es más fácil ganarle a ciertos enemigos, en Final Fantasy, en este Final Fantasy en particular, los enemigos van de la mano contigo. O sea que si vos estás en un nivel bajo, vas a pelear con otros enemigos y ese enemigo va a estar en nivel bajo. Pero si vos farmeás y subís de nivel, muchísimo de nivel, ese personaje también va a subir a nivel contigo. Entonces, el farmeo en este tipo, en este juego particularmente es medio al pedo, de hecho, al contrario, es una contra, ¿no? Porque es. Pero bueno. También se añadirán las siguientes funciones a la versión de Steam. Objetos, otorga a todos los objetos con excepciones. Habilidades, otorga a todas las habilidades de los jefes disponibles. Nivel máximo, todos tus jefes saben, suben al nivel máximo. Guildes máximos, otorga el máximo de guildes. Magia máxima, otorga el máximo de unidades de cada hechizo disponible. Límite, otorga todos los límites. Cartas, otorga el máximo de todas las cartas, a excepción de aquellas raras. Ah, cierto, porque este juego tenía un juego de cartas también. Acá tenemos los personajes. Rinoa. Supuestamente este juego sale. Vamos a ver acá. Este juego se supone que sale en el 3 de septiembre. O sea que sale en pocos días. Sale en 15 días, sale. Más o menos dos semanas, sí. Bueno, estamos a 21. Cuando yo estoy grabando este video, es el 21. Va a salir el martes que viene. No, el otro martes, supuestamente. Más o menos. Ya estuve viendo en Steam particularmente que, o sea, que para Steam, la versión de Steam va a salir $20, más o menos. No sé, es un remaster. Al fin y al cabo está bien el precio porque es un remaster. No es un remake como lo que hicimos en el 7. Ya estaba hecho el remaster. Ya tenemos remaster, ya tenemos del 4, del 6, creo que el 5 también. 4, 5, creo que están todos remasterizados. Creo que el 8 es lo único que faltaba. ¿Bien? Porque yo tengo el 7, lo tengo el remaster para PC. Está. Faltaba este que era el 8. El 9 este lo tengo también. El 10 lo tengo. El 10 parte 2 también. Y el 12 también lo tengo. Lo que son los remasters. Creo que lo único que faltaba de la saga principal, la saga numerada por lo menos, que faltaba para que saliera remasterizado. Era el 8, era el 8. No, miento, estoy diciendo cualquier tontería. En el 2013, hace unos 5 años, salió una versión. Pero esta versión salió para Steam nada más. Entonces, esto es una especie de remasterización de la remasterización de que ya se había hecho hace un par de años. ¿Bien? Pero bueno, creo que ahora lo sacaron con la idea de sacarlo para consolas y además. Que también está disponible para Steam, ¿no? Pero creo que es para consolas. 2013 no estaban las consolas que tenemos actualmente, si no recuerdo mal. Sí, en 2013 teníamos las consolas de generación anterior. ¿Bien? Entonces es como que, bueno, está bien. Me gusta. Lo poco que vi, lo que poco que vi, me gustó. A nivel de gráficos está mucho mejor. Los personajes no están tan cuadriculados como estaban en el juego original. Obviamente, estamos hablando de 15 años después. Estamos hablando de casi 20 años después. El juego originalmente es 99, o sea que 20 años, en 20 años pudieron mejorar los modelos de personajes y está bien. Conservaron la esencia de los mismos personajes, o sea, hicieron los mismos modelos, pero con un inventario un poco mejor.
Lo que veo también en detalle es que podrían haber hecho una versión extendida, o sea, con sin los bordes negros al costado, pero prefirieron en este caso dejar la resolución original, o sea, dejar el rayo de aspecto original del juego, lo cual está bueno, bien. Pero yo sé que es algo que no a todo el mundo le va a gustar. Yo creo, pienso que la mayoría de las personas preferirían que se pudiera ver en 16 novenos, en tamaño completo realmente, y sin esas bandas negras al costado. Pero a mí particularmente me gusta el hecho de que hayan conservado la relación aspecto original. ¿Bien? En cuanto a lo que tiene que ver con la juguella, es la misma básicamente, sacando por esos detalles de las cosas que simplificaron. ¿Bien? Hay que ver, yo quiero ver, cuando salga el juego, que eso no lo explican acá, o sea, esto es, básicamente es poquita más, una presentación y poquito más. Quiero ver cuando salga el juego final, si realmente van a hacer que todas esas cosas que supuestamente nuevas, van a estar por defecto. Si todo eso está por defecto, va a ser una cagada. A mí no, por lo menos no me gusta que me simplifiquen las batallas, porque no tenga que cargar la barra y no tenga que agarrar el límite. ¿Bien? Porque eso particularmente es parte de la estrategia del juego también. Vos tenés un personaje, que ese personaje se cansa, ese personaje tiene que esperar un tiempo para poder atacar, y tiene una habilidad que la puede usar cada determinado tiempo nada más, porque tiene que agarrar otra segunda barra. Ahora, si eso me lo haces automático, que yo puedo atacar en cualquier momento, y que puedo usar el límite en cualquier momento, eso me estás simplificando muchísimo la jugabilidad, me estás cagando la jugabilidad básicamente. Si tú lo querés, a ver, yo entiendo que hay gente a la que le sirva ese tipo de sistemas, ¿bien? Si tú querés algo mucho más simple, una jugabilidad un poco más simple, y eso te puede llegar a servir, ¿no? Pero pienso yo que eso es algo que tiene que ser opcional. Que si tú lo querés deshabilitar, lo deshabilites, ¿bien? Si tú querés jugar con una experiencia mucho más similar a la original, que era, ya te digo, esperando para que se cargue la barra, ¿bien? Lo puedas hacer. Y en cuanto a lo de los jefes, no entendí qué es lo que se refieren a los jefes, las magias y todo ese tipo de cosas, ¿no? No creo que, o sea, supongo yo que es que los jefes están desbloqueados, o sea que tú no vas a tener que jugar para desbloquearlos. Pero no creo que te los den de principio. No, espero que no sea eso. Que no empeces el juego con todos los jefes cargados. Porque eso sería... O sea, eso sería absurdo totalmente, ¿no? Supongo yo que es eso, ¿no? Y cuanto a los giles, no entendí la parte de las monedas. Esa parte no lo entendí muy bien. Hasta que no había juego no puedo entender. Pero ahí supuestamente decía eso. Que ibas a tener las monedas al máximo. Ibas a tener las magias al máximo. Un montón de cosas al máximo. Wow, eso no, o sea, básicamente si eso es como, si es como yo lo entiendo, básicamente vas a estar jugando el juego en ultra fácil, básicamente, ¿bien? Porque si empezás con magias al máximo, y empezás con mucho dinero y muchas cosas, y no tenés que pelear, o no tenés que buscar ese dinero por otro lado para jugar, es como que perdés mucho de la gracia de un juego de rol, ¿no? No sé, por lo menos a mí me parece así, ¿no? Pero ya, o sea, empezar con armas, con las armas al máximo, empezar con las monedas, con el dinero al máximo y empezar con los jefes, ya es un abuso, es un juego que básicamente es un abuso, ¿bien? No estaría bueno, porque no sería divertido, porque no representaría, o sea, no te representaría un reto jugar, ¿bien? Si vos tenés armas supercargadas y tipo cosas, no. Supongo yo que debe ser, ya le digo, debe ser que cuando encuentres las armas o algo tipo de cosas, o ya te digo, de modo fácil, que supongo yo van a poner dos modos, un modo normal y otro fácil, y uno hard, capaz, ¿no? Pero en modo normal, o sea, cuando juegas en el modo fácil, como que vas a tener eso, las opciones de las batallas más rápidas, los jefes desbloqueados, ese tipo de cosas, en el modo fácil. Pero decime que me bajaron en el modo normal, que en el modo normal yo tengo que, los personajes los jefes los tengo que buscar, los tengo que ir a pelear contra ellos, y el dinero me tengo que ganar yo. Decime que va a haber un mundo normal así. Si no es así realmente, yo voy a esperar que este juego salga, y voy a ver gameplay, y voy a ver algún análisis,
Y ahí es, voy a decidir si me lo voy a comprar. Pero realmente, o sea, yo sé que está disponible en Steam, está disponible la versión 2013, ¿bien? Entonces, que es un juego que yo tenía ganas de jugarlo de nuevo. Pero si está así como, si todas esas mecánicas que me dicen son de entrada, no me gusta. Ese es el único punto malo que yo lo encuentro. El hecho de que me hayan de que me simplifiquen la jugabilidad. Bien, me hayan simplificado la jugabilidad. Y lo veo malo si no me dan la opción de quitar eso. Si me dan la opción de quitarlo, de que yo puedo elegir usar esas cosas nuevas o no usarlas, está perfecto. Entiendo que hay personas a las que puede servir, a mí particularmente no, porque a mí me quita experiencia en juego, ¿bien? Y ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego.